דף ט. Comenzamos a Mishnah no Amud anterior en Basho. En Hayavim al Shemiyat Kol ve'al Bitui Sefataim ve'al Tumad Migdash Bekodashab. De nuevo, esa primera frase se refiere a Bedin, como Rashi acrecenta en Bedin Hayavim, Bedin, el Tribunal Supremo de Yerushalayim, no es hayab de traer para el Nadab HaShesibur sobre aquellos tres pecados que por ellos cada individuo trae un kurban llamado Olev Yored. Obedín se orientó en esos asuntos y el público pecó por causa de Obedín, de aquella orientación errada, ellos no traen o para el Nadab HaShesibur. Y la verdad, ya fue falado eso en la misión anterior. Claramente faló en Hayabim al Aseh ve'al Lot Aseh Sheva Migdash. Que Obedín no es Hayab de traer par, pero pecado de entrar en Obed Migdash impuro. Que esa una de las tres averot que se trae Corban Olev Yored y fue explicado en la Gemara, que el motivo es no solo Migdash Bekodashav, todo que tiene Olev Yored, porque par Obedín trae solo cuando un individuo por ese pecado potencialmente trae Hatat Kevua, Hatat Fixo, en esos pecados que Obedín se orientó y el público pecó, traes para el Nadab HaShesibur más pecados que el Yahid, que el individuo traes el Corban Olev Yored, que tiene diferencia de un nivel social y económico de la persona, para definir qué tipo de sacrificio va a traer. Ahí no se traes para el Nadab HaShesibur. So, la diferencia que la Mishnah aquí enumera los tres pecados que son Corban Olev Yored, Shemiyat Kol o testimonio. Shemiyat Kol, una persona que sabe un testimonio y pregunta para él, exigen para él, ven a testimoniar, y él jura que no sabe. Allí, una vez que he descubierto que fue mentira, por ese juramento falso, él debe traer Corban Olev Yored. Eso que estudiamos en Maseje Shebuot, en el inicio de Maseje fue falado en Sherab Olev Yored. Mas tengo un perec Shebuot a Edut, que trata de eso. Y el segundo pecado que se trae Corban Olev Yored, Ebitui Sefataim, juramentos en falso en Sherab, que él y jura, ¿voy a comer o no voy a comer? O en pasado, comí o no comí y fue mentira. Allí también, él trae Corban Olev Yored con las condiciones necesarias, precisa del Helem, en el inicio, en el final, como vimos en Shavuot. Y tu mami, Dabe Kodashav, o que antes mencionó, alguien que no estaba sabiendo que está impuro y entró en el Beta Midash sin querer, o comió Kodesh, comió carne de Corban. Sobre esos tres que tienen Olev Yored, si Obedín entró errado y el Tzibur feis, no traes par. Entonces pregunta Rashi, ¿para qué a Mishnah repete? Ya fue falado en la Mishnah anterior. Solo por causa que bate una discusión en Nasi. Por eso que mencionó primero esto. Repite. Que dice, Mishnah repitió, o que falamos que Obedín no trae par sobre esos pecados de Olev Yored, y acrecenta así, y también un Mashiach, o Kohen Gadol, también, ya que está escrito, Leashmat Am, muchas alajot aprendimos que es igual a Obedín. No trae par por esos pecados que ten Olev Yored. Mas aún así, ahí discuten. Tanakamadis, Anasi, Kayotse Baem.
דיבר רבי יוסי הגלילי. תנא קמא רבי יוסי הגלילי דיס, תמיינו רי, כיוצא בהם, איגואל בדין, יקוהן גדול, כפור פקדוס, כאינדיבידוס טרייס, עורי ועורד, עונסי נא טרייס או קורבן ספציאל דלי, כאיס העיר, פור תודוס אוס פקדוס, עורי, כפקע סינקרי, טרייס סעיר, אינוקיס בי סעירה. Y aún así no precisa orientación, eso shigigat maase. Lo que muda es que el korban de él es diferente, es un sair, un bode. Entonces también, para traer ese sair, son pecados, que un yajit trae hatat kebuá, un hatat fixo, como la mayoría de los pecados, allí que él trae un sair. Mas en esos tres pecados que es Oreb y Ored, o rey no trae Sair. Esa opinión del Biosea Galilí. Rabbi Akiva Omer, Anasi Hayab Bekulán, Juzme Shebiat Akol, Shamel el Doldam en el Nato, lo Meib y lo Meid y Noto. Rabbi Akiva discute en el Biosea Galilí. Sobre esos tres pecados de Oreb y Ored, en dos, él discute. Bitu y sefatay, juramento de un falso. O entrar impuro no beta migdash. O rey, si cometió esos pecados sin querer, él trae un sair. Menos shemiat kol, por juramento de testimonio, si él juró que él no sabe testimonio, y era mentira, no trae ni un korban, ni oleveored, ni sair. ¿Por qué? Porque él es rey, y un rey está exento de ir y testimoniar. ¿Sabemos eso? Exactamente. ¿Dónde vimos? ¿Dónde vimos esa Mishnah? Amel el Odam, lo dan y lo to. Lo me iba, lo me iba, lo una Mishnah, pero que ni de Sanedrín. Está cierto, más esa no me pregunta. Está claro que aquí está dando como motivo. No está repitiendo ese Din Stam. Ripi, aquí va precisa falar eso, porque es un Hidush. Shemiat kol, si él juró que no sabe, no va a traer Corban o rey, porque él estaba exento de ir testimoniar. Está cierto que no podía mentir, mas eso no era una obligación de él. Solo que tiene obligación de ir testimoniar cuando jura en falso que no sabe el testimonio, él trae sobre Beored. Un rey que no tiene obligación de testimoniar, él no trae el Corban de él, que sería Sair. O principal es lo que está entre corchetes. Lo meib y lo meid y no todo. Por eso que acrecentaron. Porque lo dan y lo dan y no todo no es el caso de Shevuat a Edut. Lo dan y lo dan y no todo significa o rey no puede ser juiz. Y lo dan y no todo no puede ser juzgado. No tiene nada que ver con juramento. Lo meib y lo meid y no todo. Eso es que él y no puede ir y testimoniar para otros asuntos de otras personas. Velome y dino todo. También ninguém puede ir y testimoniar o contra o a favor del rey. Cada cosa fue fijada en Maseje Sanedrín, pero que ni. Entonces, o asunto no so, que llegó a Taedud es sobre Meid. Él juró que no sabe testimonio y él no precisaba testimoniar. Por eso está Patur. ביטול שפתיים, אכלתי ולא אכלתי, אוכל ולא אוכל. וכסטודיאמוס הם פרק שני לשבועות. כתאמן קורבן עולה ויורד. גמרא, אמרו לה, מה התאמר רבי יוסי הגלילי? פורקף על רבי יוסי הגלילי, כאונסי, אורי, נוט רייס, סעיר, pero los pecados que tengo le veo a marquera de allá que le llamé a Hatme L. Le veo a está escrito ese lenguaje. Eso ya mencionamos la suya anterior. En Perek G de Baikra, final de Perashá Baikra. Antes de eso estaba escrito lo que traes aquí en la letra Tet. ונפש כתחתה
בשעמיה כל עלה, והוא לא ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. איזה פרימרו פקדו, כאילו שלא כנושא בטסטימוניו. או נפק קיצי שעבה לבטא בשפתיים, להרע או להטיב. איזו שולמנטון פלסו, פרבן או פרמל, פרפוטור או פסדו. והוא ידע וישב לאחד מאלה, ידעי פה אסטיין אותו פסוק, כה, או כתן הלטרה, הה. או נפש שתתירה בכל דבר תמה, או בנבלה, אצטרה, ינטרון הבית המקדש, סוברי אלי טרייס עולה ויורד, יריס התורה דפויס, עם פסוק ה, והיה כי ישב לאחד מאלה, Cuando Eli pecó un de ellos, un de esos tres pecados mencionados, Beitvada Elifaz de Duy. ¿Por qué faló un de esos tres pecados? Más para que está ligando un con otro. Koshe mechaye beahat, mechaye bekulam. Veshe mechaye beahat, el mechaye bekulam. No puede existir una persona que trae corbán solo por un de esos tres pecados. Si trae por los tres. Entonces, o rey, ya que está isento de un, con certeza, como Rabbi Akiva faló, por causa de Edu, no existe para él el testimonio. Entonces, también nosotros dos está isento de Corban. Ese motivo, él faló, a Nasi, que yo se va a ir. Nasi es como Bedín, y como Cohen Gadol, que está isento de traer el Corban de él, salir, y lógico que también Olebe Ore no va a traer, porque él estaba exento de un de ellos que es testimonio, también está exento de los otros dos. Veima pregunta, vamos a hablar, Mithayebe Ahad Mehen, Beafar Pishe, el Mithayebe Kulam, Areopasuk, no ten prueba que está diciendo una condición que tienen que ser los tres juntos. Da para interpretar justo al contrario. Ve aquí el Shamle Hatmele, un de esos tres. Esto no está ligado. Si él transgredió un de esos tres, él trae Corban. ¿Por qué no explica así? Y sería como Rabbi Akiva, que por tu más mitad de Kodashab, y Shebuat Bituy, o Nasi, o Rey va a traer un Corban de Sair. Ela, Tamar, o sea, que él me haja. La verdad es. O motivo de Biosagari es de otro pasú. De Tania. Rebir Mia Omer. Hidush que aquí, Rebir Mia, parece un Mora. En Gerard, Rebir Mia parece como un Mora. Aquí Tana Barraita parece Tana. Porque so aquí lo que apaga es la letra Hayá. La palabra Hayá, en esa corrección, dice que Rabbi Hanel y Kitabiad no corcin Hayá. Allá revirme a hombre, eso es a veces, más sí. No es normal. Es como decía, más que después Hazarbo, más aquí no Hazarbo, por eso apagó. De Tania, revirme a Omer, dice revirme a Neemar, lota guía yado, Neemar, lota siglado. Esos son los dos pesukim que en Baikra dicen. La chance de traer corbanos diferentes cuando tiene nivel económico más bajo. O normal, para un ashir, para el rico, es un kebes, un cordero. Bimlot aquí hay a dos. Si no consigue comprar un cordero, evita, llamó, se te torimos, se ne vedona. Él trae dos pombas. ¿Cuál es la diferencia entre Torim y Benegara? Vamos a estudiar la Mishnah en Perek Sheni de Julín. Dos pombas, un para Hatat y otro para Olá. Después dice, Beimlot, así que a dos, y eso también no consigue. Eso es llamado Dalet Dalut. Ella más pobre ainda. Pobre dos pobres. No, no tiene dinero para comprar pombas. Torim va a traer fariñas. Un corbán mija con fariña, que es más barato. Por eso se llama este corbán Olev Yored. Entonces dice ahora de Rasha. Misheba lide aniud ve ashirut. ¿Quién trae corbán Olev Yored? Alguien que tenga posibilidades de ser rico o pobre. Como cualquier persona del mundo. Yatsa nasi un Mashiach. Shem baim lide aniud.
menos o rey y o Cohen Gadol. Ellos nunca pueden ficar pobres. Nací o rey, dijiste, veasá, ajá, mi col, mis botas, yo me lo cabo. En otras personas también está escrito Mikol Mitzvot Hashem, no faló la palabra Elohim, que fue algún pecado de las Mitzvot Torah. Mas un rey, ¿por qué faló Hashem Elokav? Para decir que él, el único ser supremo por cima del rey, es Akadosh Baruj Hu. No tiene nadie por cima de él, solo Akadosh Baruj Hu. Eso indica poder, fuerza. Y explicar así, porque el rey cobra impuestos, nunca es posible que fique pobre. Mishen al Gabab el Hashem Elokav. Por eso, el rey no trae oro y ored. Y no falamos, todo bien, siempre es rico, va a traer siempre cordero. No, porque para él no faló esos pesukim. Porque Pasú dice, está hablando de alguien que tal vez podría ser pobre. No está hablando para un rey. Entonces, ese es el motivo del río sea Galilí. Y también, o Cohen Gadol, falamos que en eso no tiene discusión. Cohen Mashiach, certeza que está patur de esos tres, pero menos para Tanakh jamás. Vamos a ver después que sí tienen quien discute. No, por otro paso, mucho bom. Cohen Gadol, falamos, pero el motivo que nunca va a ser pobre. Más por otro paso que aprendemos que nunca va a ser pobre. Distrib. והכהן הגדול מאחיו. הקריאה קרסנטה, גדלהו משל אחיו. עשי הגרסה, אין אוטרוס לוגרס. הקריאה שיהה, לוגר שהוא, שיהה גדול מאחיו, אל ידי בסר מיור כסוס הרמאוס, בנוי אין בלזה, בכוח אין פורסה, בחוכמה אין סבידוריה, בעושר אין ריקזה. אחרים אומרים, aquí se apoyan a Jerim, a de allá. Menayim elo gadeleu mishelehab. ¿De dónde sabemos que si el Cohen Gadol, cuando fue nombrado, no tiene dinero? Precisamos enriquecerlo de dinero de esos hermanos. Tamulomar, el Cohen Gadol mehab. Aquí tira a Yerushakaroshó, como en otros lugares que traes esa de allá. No tiene nada que ver con Yerushakaroshó. A de allá es Gadol mehab. Gadeleu Michel Ejab. Engrandece a Eli, enriquece a Eli de dinero de sus hermanos. ¿Qué dice? Temos misba de que Eli sea rico. Entonces siempre va a ser rico Cohen Gadol. Por eso no traes ni un corbán, ni par para esos pecados que se traen sobre Beored. ¿Y Benoy? Todo, si no fue. Riqueza no. Riqueza no es, da dinero para él. El resto él no tiene. No, no da para dar. Então por isso. Que va a ir a un... Então vamos falar aquí, só pode ser más bonito, más va... sábio, más... Maquillaje, etc. Podría hacer cirugía estética, mas no es... Esa primero es la Hatjila. Ahora, a de la ya no sa. A prueba del Bimia es de Ajerim. Lo primero es la Hatjila. Beno, Beko, Aube, Osher. Y si no es Ashir... Tena de la Yad de Ajerim. Soy en Ashirut, da para ayudarlo. Gadeleu Mishelejab. Lo otro es Orejat Gila. Escolier, un Cohen Gadol que ya tiene esas características. Entonces, a foto a Rosh fala. ¿Será que entonces alguien rico, existe millonario, billonarios, que sabemos que él es imposible que fique pobre? Ten billones. Va a perder millones, ainda va a ficar rico. ¿Será que él no tiene un leve ored? Porque puede ficar siempre pobre. Esta era famosa, que él dijo que nunca va a ficar pobre, y Dios hizo una cosa, él ficó. Sí, sí, está, pero es duro aquí. Mesmo más rico puede ser. Entonces, todo bien. Exacto, muy bueno. Sabemos que existe eso, no existe nada garantido. Entonces, ¿por qué, rey? Rey, ¿por qué consideramos que nunca va a ser pobre? Porque no hay impuestos, se faló. En cuanto es rey, y si deja de ser rey, Shelomo Amelech ficó después de Dios. Te imagino que si votó a ser rey o no, me ficó a Ashir ainda. Entonces, eso es un jidush, que mismo cuando deja de ser rey, son tantos los patrimonios de él,
ya que tiene derecho de cobrar impuestos, etcétera, entonces él siempre va a ficar rico. No responde a la pregunta, pero todo viene de Dios, Dios puede hacer todo. Vamos a ver eso. Tosfot Arosh, Masó, un poquito más en la frente, él habla sobre la Gemara a continuación. Va a miner a benar, a nema barishak, nasi shenistara, mau. Y aquí ya tiene relación con lo que estamos hablando. Un rey que ficó con lepra. Si él y ahora pecó, un de esos tres pecados, traes oleve y ored, o para él sería sair, o no traes. ¿Cuál es la duda? Mid hadafe o miftar patir. O motivo que él no trae, falamos porque él siempre es rico. Mas cuando él está con lepra, él debe ser afastado del reinado, pero menos hasta que se cure. No puede ser rey en cuanto esté en lepra, porque tiene que salir fuera de Mahané. No, lepra depende primero que las manchas falen bora. Puede devorar meses. La duda es, ya que Nidha Idhe, ahora que está leproso, no es más rey. Entonces vamos a hablar, ¿eso es un dijuy? Cuando él era rey, estaba dajuy de ese corbán. Y tenemos un din en corbán que es dajuy. Una vez que no es apto para ese corbán, ya para él nunca más traes. Entonces, mismo que ahora no es más rey, él no va a traer ese corbán, tapatur. Eso sería midha, daje. O miftar patir, o es apenas una excepción que él tiene. Él está exento por ser rey y para él no tiene las condiciones de ficar aní. Mas ahora que no es rey, ficó como cualquier ciudadano que puede ser. No es rey, tampoco puede ficar aní. Que dice que es un piturso. Es un momento que el rey está exento de ese corbán, ahora que no es rey. No está más isento. Esa es la duda de Gemara. Ubisman de lekanesi ulehayev de ano mishin istara. Por lo menos en cuanto está leproso, teria hayav de korban oleve oled. Amarlo. Respondió para él. Dilach o de Gaza. Y vea ya aquí. Aquí tengo una discusión de Rashi y Tosfot Arosh. Dilach o de Gaza. O corbán, que vos ten dúvida si él trae, ¿va a ser comprado con tu dinero o con el tesoro del rey? ¿Qué quieres decir? Irónicamente está diciendo, no es vos que paga. Tomemos cuando tiene lepra, él tiene su tesoro, su patrimonio, continúa. No depende que se ayude. Se ayude del reinado por un tiempo, está afastado. Como está afastado por doencias, y ahí veo vice rey. Mas cuando vuelta, antes de voltar, ainda tiene su patrimonio. Y él es Ashir y está con esas mismas condiciones de que nunca va a ficar a ni. Entonces vamos a ver Rashi cómo explicó la respuesta. Sí, en Dibura Majera Marle. No, este fale tal vez antes, más cuando después vi que es Rashi, ¿vos entendió que no? No, yo vi no, el lenguaje de él, se nota que es Rashi, es muy meduyak. Y también de todos los mefarshim, todos mencionan Piresh Rashi, y no solo Meharsha y Rashash, también los Rishonim, como ahora Tosfot Arosh, Piresh Rashi, es decir, Rishonim menciona, que decir, que tienen certeza que están hablando con Rashi. Amarle, mi maika baile heyube de atuye korba kishi estará. ¿De dónde vos estás en duda si él va a traer un corbán cuando está con lepra? ¿Mi mamón Shelha, de todo dinero, él va a traer el corbán? ¿O mi mamón de Gaza Dide, o del tesoro de él? Y veo, mi Gaza Dide, o de Bati, certeza que es del tesoro de él. ¿De qué van de mi Gaza Dide, caballo, a tuye? Ya que es el patrimonio de él que va a traer. Antule, aquí para tu legambre, mi corbán le veo. Entonces tapatur completamente, mismo ahora tapatur. ¿Por qué? De aquí camar birmiá, veré biosí, ese es biosí a Galilí.
יצא נשיא ומשיח שהם באים לידי עניות. קולקר נשיא נאו שגע עשר פוברי. היי נשיא שנסתר הנמי אינו בא לידי עניות. דגז עדידי כדי קאי קאי. הפטרימוניו קונטינואה. אירקה פטור לגמרי. Entonces, está patur, mismo ahora que está con lepra. Ahora, según esa explicación de Rashi, tiene una pregunta a Tosfot Arosh, muy fuerte. Entonces, vamos a hablar. Un billonario tenía también el mismo din que está patur. Porque Rashi dice que no depende solo del título, del estatus que él es rey ahora. Mismo que no es rey, pero tiene patrimonio. Entonces, ¿cuál es la diferencia con cualquier Ashir? Solo porque tiene patrimonio, está patur. Entonces, Ashir también estaría patur y no encontramos eso. Dice Tosafot Arosh. Pide Rashi. Tosafot Arosh fue escrito por los Rosh. So que en forma de Tosafot, quiere decir en forma de una explicación sobre la Gemara. O Rosh propio, o que es más conocido, es Piskei Arosh. Que son las alajot que el Rosh dedució y tiró como conclusión de cada sugía de la Gemara. Mas también tiene sobre todo Shas, el libro llamado Tosfot Arosh, que es un libro por separado. Y aquí, y en otras pocas masejes, aparece Nogilión. Gilión, ¿eh? Aquí, los lados, las bordas de la Gemara. Siempre tiene, no aparece. Eso, siempre tiene, casi, ¿cierto? Existe maseje que no escribió, no tenemos Tosfot Arosh, mas la mayoría de los masejtot, como por lo menos 20 masajas que tengo, Tosfot Arosh. Generalmente parecido a Tosafot que aparece en Oshas. Y aquí tenía Tosafot, lo inicia un poco, y aquí ya va y casi ya a partir de ahora no tengo más Tosafot. También es importante saber, ¿cuál Rishon que tenemos en Nogilión en todo Oshas? Rabbeinu Hananel, un grande Gaón. Él pertenece al grupo de los Gaonim, que estaban antes de los Rishonim. Quiere decir, antes de Rashi, ya escribió Rabbeinu Hananel Sopiru sobre la Gemara. Aquí también ten, y ten mucho, porque ya que no cabía, colocaron todo junto no final. En esta versión nueva, colocaron todo junto atrás. Rabbeinu Hananel, Amaseje Torayot, y bastante, son cuatro folias de varias columnas. Dice aquí, explicaron, originalmente también estaba Nogilión, mas ya que tiene Tosfot Arosh, disminuyó el espacio, y acontecía que Rabbeinu Hananel estaba fuera del lugar, aparecía siempre más en la frente, y cada vez se afastaba más, y no en el propio Daf. Entonces dice, para no procurar a dónde que está, mejor colocar todo atrás. Y así que los hicieron. Entonces dice Tosfot Arosh, pide Rashi, Mishelchao meotza shelo yavi, pishita mishelo yavi, ilka, afilo le estará patur, porque él tiene patrimonio, él no vale de aniut, velo nehira leha rama. Rama es otra religión. Rabbeinu Meir al-Levi. Y diferenciamos a él de Ramá más conocido, que es Agahá de Shohan Aruch, que es el Rabbeinu Moshe Israelish, con Aleph. Ese rachete de voz de Ramá, que es un majarón, que discutió con Rabbi Yosef Karo no Shohan Aruch. Aquí es un rishon. Él tiene algunas masajdot que escribió Pirush. En Sanedrín y en Babá Batrá, o Pirush de Eli es llamado Yad Ramá. Beanefesh, ayer y hace Beyad Ramá, que vimos antes se pasó. Ramá con He, que es el Rashete Bo de Eli. Rabbeinu Meir al-Levi. Y aquí Tosfot Arosh menciona a Eli, que Eli no concorda con la explicación de Rashi. Ya Fapiche y Eshlo Mamón Arbe. Mismo que tiene mucho dinero, yajó la boli de Aniut, que va a llegar a ver mi maljuto, ya salió del reinado. ¿Y qué tende? Que si, ¿por qué era patú cuando era rey? Y no preguntamos eso. Cuando es rey, he enviado ahí,
podía tirar, pegar impuestos. Ahora, en vez de licar me amares, misim, no tienen derecho a cobrar impuestos. Bebe que ashir, si esto es lo tarbe. Es como cualquier rico que tiene mucho patrimonio. Afilo aji, hayab. Es hayab de traer a Leve Ored, de ajo, la boli, de aniuti, mi obada, osera, ube, eñadra. Puede acontecer una desgracia y perder todo. Entonces, entendemos cuando era rey. Entonces, ahora que no es más rey, ¿cuál es el motivo que la Gemara dice que está patur? Upiresh. Entonces, vamos a ver cómo Ramá explicó la respuesta de la Gemara. Dilajo de Gaza. Dejim Michelja y es lo reshud likaj. Otsaril likaj mi otzrotab. Ahora que leproso, no es más rey. ¿Eli puede pegar de tu dinero? ¿O rey puede pegar de tu dinero para traer el corbán? ¿O de él precisa? Ahora ya no puede más. Cuando era rey podía. Ahora no puede más. Por eso es hayab. Mudó. O justo al contrario. Ya que explicó a Gemara diferente, conforme a nuestra pregunta, salió a conclusión inversa. Que dice, la pregunta no es como Rashi, la respuesta que dice que Mará, dilajo de Gaza, ¿de dónde va a traer Corban? ¿De tu dinero o de Eli? Que si vos va a pagar el Corban, la pregunta es un poco diferente. ¿O rey tiene derecho a pegar de vos? No tiene derecho. Entonces ya no tiene el principal motivo que falamos que él nunca va a ficar pobre. Irkach, ebe que shear ashir, behayav. Ahora es como cualquier rico. O rey, que cuando está mechorá, sí es hayav. Eso que dice, la shonda que mará más como rashi. De abale de mar, nididah o midile, humano le asquiro chaló, según el pirú de Ramá, ¿por qué mencionó el patrimonio? Que diga, midilah o midile, él va a pegar de vosé o de él. Ela, de estambe legislo tzarot merubim ve shalavo le de aniot y kakema shekva niftar adain u ame beoto apitu ve lo dame le ashir shefa mitechila ve en lo kol kajo tzarot merubim y ajo lavo le de aniot en le potro mishum osro shishlo ata todo el libro Tosfot Arosh responde me yashev a Pirus de Rashi que realmente está patur y ten ainda diferencia con cualquier ashir. El patrimonio de un rey es mucho mayor que cualquier ashir. Entonces, ahí hablamos que es imposible que fique pobre. Mismo cuando dejó de ser rey. O que él armazenó durante el tiempo del reinado es mayor que cualquier ashir que tiene otzarot, pero no kol kach harbe. Tal vez hoy ya es relativo. Hoy puede tener ashirim más que un rey, ¿no? Tiene ashirim más que el presidente, ¿no? Sí, necesariamente. Tiene la lista de Forbes. Ahí no aparecen los reyes, los presidentes. Ah, porque. No, él solo coloca personas. La sociedad es normal. Los presidentes son bien por corrupción, entonces no da para declarar. Eso no, Brasil. Depende de qué país. Tiene corrupción. El presidente no es como rey. Mas él declara. El salario de cada uno. Sí, mas no hay más valor de un pequeño. Sí, más donde tiene rey también es conocido. La reina de Inglaterra. De Suara, ¿cuánto recibe? Solo que perdió ese en un momento. A irse la mente es un patrimonio conocido. Mas ainda menos que los grandes billonarios. Dios que viajó. Que viajó, claro. Difícil. Mas nafkamina grande la alajá. Un dice que patur, otro dice hayab. Tiene que ver cómo explicó Rambam. Ya que es un malajá, una práctica. Aquí te he marcado a letra Gimal, más hasta no abrir, no podemos saber si le explicó como Rashi o como Ramá. Los dos son aquí. Eso. El Rambam en Alajot Shegagot. Tiene que ver. Aquí marco, Pérete, va a la Jose Gago. Y no a la Jose de Rey. A la Jose de Rey trae lo que estudiamos en Sanedrín Pérez Bet. Mas ya que es el asunto de Corbán de un rey, tiene un Pérez en la Jose Gago. Shegagot es os Corbán Hatat y también incluye a Oleveoret. Continuamos.
Os dois opiniões ele traz Corban. Não, para Ramá, Hayav de Corban, quando é Metzorá. Só que Tosfot Arosh concordou com Rashi. Mas Ramá explicou que é mais diferente. Tem mais coisas que Rishonim. Tânia. Rabbi Akiva Omer. Mashiach Patur Mikulam. Explicava na Mishnah que assim como o Bedin Tapatur de trazer par por Olev e Ored, pelos pecados que se traz Olev e Ored em geral, também o Kohen Gadol Tapatur de trazer o par. Amar Rabá, mas chama Rabbi Akiva. Qual é o motivo de Rabbi Akiva? Também na Mishnah, quando falou Rabbi Akiva, falou Anasi Hayab Bekulam. Mashma que ele concorda que o Kohen Gadol Tapatur. Qual é o motivo que o Kohen Gadol Tapatur? Según lo que falamos, es porque él iba a agir siempre. ¿Cierto? Mas eso era Rabbi Osea Galilí. Rabbi Akiva discutió con eso. Tanto es que le dije: Nací Hayab. Soy Tapatur por asunto de testimonio. Que dice que para Rabbi Akiva no, temo, no interfere o fato de que él nunca va a ser pobre. Todo bien, nunca va a ser pobre. Mas agora é Ashir que traga Corban de Ashir, de Keves. E o rei seria sair. Mas existe Corban pelo pecado de Olev e Ored. Por isso que pergunta, entendeu? Mas o pastor falou que tem que ser aquele que pode não, ficar. Não, mas já falamos. Isso é Rabbi Yosef Galili. Rabbi Mia explicou para o Rabbi Yosef. E temos agora Rabbi Akiva. De onde sabemos que Rabbi Akiva não concorda com isso? Porque na Mishnah discutiu em Nasi. Falou que Nasi é Hayab, que diz que. Isso, vai explicar. Não, que existe, que precisa, Gadelu Meshelechá pode concordar. Ele é rico. Só que não depende de Lota Guia. Ele não faz a Derashá. Mishé vale de Aniut. Isso não é uma condição. Isso discute. Se discute, por que em Kohen Gadol, Tapatur, a marquerá Ze Korban Haror Ubanav. Como continua? Asirita e Fa Solet. Existe um Corban diário do Kohen Gadol. É o único Corban que ele traz todos os dias. Asirita e Fa. Mahasita Baboker ou Mahasita Barev. Un poco de eso estudiamos en Shekalim. Y vamos a ver más de Maseje Menahot. Que el Corban de. A Maseje que trata de Corban Minha. Y ese que a mí. El Corban Minha. Cuando hay Fadinha. Traes una medida de Minha. Mitad de mañana, mitad de tarde. O resto de Corbanov. Estudiamos en Yomá Perexeni. El Ipode. El Iten directo. A te prioridad de escoger. Yo quiero hacer Oshi. En lugar de la Mishmara. Y poder no hacer. Mas esse é obrigatório. E que corban é? Farinha. Mais barato. Que é o mais barato de Olev e Ored. E aqui tem de Rasha. Está aqui o Zé. Esse é o corban de Aaron. Que diz, farinha só traz nessa oportunidade. Que uma vez por dia. Zó bajo valo. Enajere bajo valo. Não tem mais um corban de farinha. Que seja obrigatório por, como sacrifício para o Kohen Gadol. Então. Por eso Tapatur, si pecó en esos tres averos, Shemiat Kol, Bitu Sefatay, Tumá Migdá Bekod Ashab, ya que cuando es Ani Dalet Dalú trae farinha, él está exento. Entonces está exento de todo. Mismo que ahora es rico y traería Keves, está exento porque él no tiene chance de farinha. ואימא, כי ממהל רחמנה מדדי לרות, ומה נהיו? עשירית היפה. אבל העניות והשאילות לא מייתר רחמנה. פורקנו פעלה מוסטודו בן, אלי נונקה בתרזר עשירית היפה. תונסיאלי, נסיטואציון דלי דלות, נו בתרזר פריניה נסה פקדו דה עולה ביורד, מעשסות רודוס סטטוס דה עשיר, דה עני, que queves o pombas, ¿por qué no traes? Digamos que existe situación de que él puede ficar pobre. Lo saca de atrás. Dicti, vejiper, alaba, cohen, al hatató, ayer hatá, me ajat, me ele.
המתכפר באחת מתכפר בכולם, ושאין מתכפר באחת אין מתכפר בכולם. תזכרי תן קורבן עולה ויורד, איזה לשון, תליתן סקריפיסיו פרה כפרה מאחת מאלה un de esos pecados. והייתה לכהן כמנחה. כדי זה, שקה אלי נא פודת רזר עשירית האפה, איתון תאמן עושות רזו, די עשיד, די עני, נוט רייס. אלא מעטה, איתון, בולטמוס הדרשה, דואה באמנה, כנוס פרגונטמוס. כבר נפלמו, מה הייתה אמר רבי יוסי הגלילי? פלמו, והיה כי יש שם לאחד מאלה, לי פרגונטמוס, כנאה אוברגטוריה, מתה, נססריו ספליקה, כאוסטרס ונשונטוס, אוסטרס פקדוס, תלווה, כאון און דאל איסו, תמיין לחייו, איתו הכי תמיין, במוס פלרו מסמו. סערה כאילו, בפזר הדרשה, רבי יוסי הגלילי, דאוה ונה, אלא מעט אדיקטיבי, היה כי ישם לאחד מאלה. החינם הזה, כל המתחייב באחד מחייב בכולם, ושם מחייב באחד מחייב בכולם, זה רק אלי, זה כמו רבי יוסי הגלילי. כיף עלו רבי יוסי הגלילי. סביר הנשיא, כאורי תפטור דוס פקדו דה עולה ויורד, וכן עולה ויורד, תחקיתו, סגון אבא מי, נעשה טוב, היה כי ישם לאחד מאלה. רבי עקיבא, אתה ממה, אינטנדר עשי, איבדי זה כי אתה פטור, הרי, מה רבי עקיבא דיס כי הורי את החייו, נאסף הרבי עקיבא חייו, כי זה כנא דורש דסה פורמה. אתה תאמין איזה פסוק, אשר חתם מאחת מאלה, אהומזמו מענרה דסקריבר. אתה נותמוס כפלה כאובריגטוריה מתת כסלו סטרס. רבי עקיבא, סתכלו. סי. אבל רבי עקיבא אמר את זה. כמו איקה דורש מאחד מאלה, סירינו דורש והיה כי ישם לאחד מאלה. אז זו סנו מיזמו פרק, זה בעיקרה פרק ח. סוקה, הוא נטע אין י' ג' פרק פסוק י' ג' להיות רואים פסוק ה. אז זו סטרטן דה עולה ויורד. Que la diferencia es que en Yud Gimal está hablando que Ahad Mele, los tres niveles económicos, Ashir, Dalut y Dale Dalut. Entonces, sobre eso dice, si fez algún de esos tres, él tenga para. Entonces, deducimos que tenga tres posibilidades. Y otro, vea que llame Ahad Mele, se refiere a los tres pecados, Shemiat Kol, שבועת ביטוי, יתומה מידש בכל השאר. זאת לא ססון דיפרנטיס. מה זה? תודה סון דנטו זה עולה ויורד. זאת סיבו עושה אינטפטם פסוד דסה פורמט, אמינו אנטריור. זאת דברי עשר כאורי את הפטור, שכאורי נותן און דה אליס, כעדות, כמו רבי עקיבא קונקורדה, נותריה עושות רוס דויס. איפורקה, עלה מתנן, פורקי את הקריטון המשנה רבי עקיבא אומר, נשיא חיה בכולן, חון משביעת כל, כי זה כנותן לסדר השעה. אביי ולאבא דאמרת ארבעי הוא, מאחת משמלה, לאחת לא משמלה. סיבה מוזבר, הפעלה בלתיים מפקן הדיפרנציה. רבי עקיבא דורש, כבר נותן סקיטו, כל מם, מאחת מאלה, און דסוס, ahí precisa tener las tres posibilidades, de Ashir y de Ani y de Dalut. Más pasuk de Rabbi Yosi HaGalili que está escrito de aquí y Yesham le Ahad, para un de esos tres, no doresh. Él no doresh que es necesario tener las tres posibilidades. Y pregunta, ¿por qué? Umay Shena, me Ahad, de Mashmale, de Ketaber HaHamara Levasov, Gabet HaSerit HaYifah. לממרה, לכל המחייב, עשית איפה מחייב בכולם.
está explicando. ¿Por qué meajat mashmale? No sé por qué con mem. Porque está escrito en el final. Después de escribir a tres niveles de korbanot, y el tercero es Dalet Alut, que es Asirita Efa, ahí faló, Bejipe alaba koe hatua shata meajat meele. Le membra para nos decir, Code mehaye be Asirita Efa, todo quien está obligado, si él sería Dalet Alut, pobre dos pobres, estaría obligado de Asirita Efa. Entonces también está obligado de las otras dos niveles, de Ashir y de Ani, Mihayu Bukulam. Mas, Kohen Gadol, que nunca no está obligado, porque ya aprendimos, la de la Shazé, Corban Aarón, y no tiene obligación de hacer Itefa, a no ser aquel Corban diario. Entonces, el Itapatur de Olev y Ored. De Isagata Mithayeb Beachatafa Piche Mithayeb Bukulam, porque si vos se va a querer explicar cómo falamos. En Ahad Mele, que mismo que no tenga un, ten nosotros, eso es Ahad Mele, puede tener un, dos, otros tres. Entonces, no existe así de fama, existe los otros dos. Si fuese así, Nichtevele, hay Ahad Mele, Betalut, Iname, Beashirut. ¿Por qué escribió eso ahora? Que escriba esa frase, me Ahad Mele, cuando faló primero nivel de Ashir. O cuando faló segundo de Ani, que trae bombas, y escribió solo tercero para decir que está relacionado. Ese último está diciendo, si no tiene esa chance, no tiene ni una. Más otro que no tiene ese motivo, el Idoresh, no como aprendió el Rebbe José a Galilí. Eso. Por eso, no Cohen Gadol, que tiene ese de la Shah, que no existe para ir a Sirita y Fa. Por eso está para tú de Oled y Legambre. Mas el rey no está para tú de Legambre de Oled y Oled, solo está para tú de Shemiat Kol, porque él no puede ser testimonio. Si decimos que el tapatur de Corban, ¿cómo él para capará? ¿Cómo él? ¿Él fica con pendiente? No. Como... Imagíname, a veces hablamos ya que o Cohen Gadol en general, tapatur, si no tiene orientación anterior, previa, tapatur legambre, y entonces no, está faltando capará para él, no va a tener capará, no es bueno para él eso, más tapatur. Y aquí también estamos diciendo que tapatur legambre, ni oleve ored, ni opard. No ten, sobre esos tres pecados no va a tener corbán. Mismo que fizé sin querer y mismo con hora A. Tapatur para Rabbi Akiva o Cohen Gadol. Eso, mismo que quiser no puede. Matritim. Esa Mishnah es un resumen de todo lo que estudiamos hasta ahora. Y nos dice. ¿Qué tipo de corbán trae cada tipo de persona? Kol ha-mizvot batorá, shehavían sedoná kareva shigatat hatat. Todos esos pecados, que cuando es de propósito, ten castigo karet. Y si es sin querer, ten hatat, o hatat kebuá, hatat fixo. Entonces, ¿cuál es el corbán? ¿Qué tipo de sacrificio que traes? Hayahid mevi kisba veseirá. O individuo que peca sin querer, traes o kisba, o ovelia, o seira, o cabrita, cabra. No es con los dos juntos, ¿cierto? Mismo que está con Vav, dere da Mishnah escribe con Vav. Mismo que, porque el pasuk me forash faló. Kisba o seira. Vean así, sobre esos pecados, o rey trae sair. Y Mashiach, y Bedín, o Cohen Gadol, o Bedín, cuando orientaron y en relación a Bedín, o Pobo erró, y en relación a Mashiach, él erró, me vin par, y le trazen par. Hube aboda Kohamim, si el pecado es aboda Zara, ayahid, ve a Nasi, ve a Mashiach, me vin seguirá. Ahí no tiene diferencia, porque está quitando Nefe Shahat. Abodá Zará, a diferencia para Yahid, que no tiene escolia Kisba o Seirá, solo Seirá.
Y también Nasi y Mashiach están incluidos. O rey o Kohen Gadol. Si pecaron a Boda Zara, o Kohen Gadol, afilo con orientación, el Israel se irá. No par. Ubedin par. Par Besair. Ubedin, por pecado de Boda Zara, con orientación, el Israel se par, leola y se ir de Hatat. Par leola y se ir de Hatat. Hashem Talui. ¿Quién es Hayab de Hashem Talui por un pecado que duda si cometió pecado? Por ejemplo, no sabe si comió Heleb o Shuman, sebo o gordura. Hayahid de Anasí Hayabin, o individuo, o también o rey, es obligado a Hashem Talui. Umashiach ubedin peturim, o Kohen Gadol y obedin tapatur. Bedin aprendimos de un pasuk que no se faló sobre el Sibur Hashem Talui y a Mashiach porque está escrito le Ashmat Am. Hashem Vadai, los korbanot que son Hashem. Existen pecados específicos que en lugar de Hatat se trae Hashem. Mas Hashem Vadai porque está diferenciando de Hashem Talui. No ten duda. Son cinco Hashem Vadai que mencionamos en Ezeu Mekoman. La palabra Hashem no es duda. No, Hashem Talui es duvida. Hashem Vadai. Stam Hashem, eso. Cuando hablamos Hashem, Hashem Vadai. Mas son pecados específicos. Hashem Gezelot, Hashem Meilot, Hashem Shulchan Harufa, Hashem Metzora, Hashem Nazir. Hayahid ve'anasi ve'amashiach hayavim. Existen esos korbanot, tanto para el individuo normal, para el rey y para Kohen Gadol. Bedin Peturim. Obedín está isento de Hashem Vadai. Al Shemiyat Kol Be'arbitur Sefatam Be'arbitumam Midah Be'kod Hashav. Ahora voltamos de nuevo a los tres pecados de Oreb y Ored. Bedín Peturim. Obedín está isento, como ya vimos en dos Mishnayot. Aquí es porque está hablando las reglas resumiendo en Sheral. והיחיד והנשיא והמשיח חייבים או אינדיבידו או רי יום משיח אתה אובליגדו הכל מופיק הכי הקבמו לפנר אין טנטו משיח כמו רי אתם דיסקוסיון, סרטו או רי וימון המשלן תריאור כרבי עושה הגלי תפטור תובמו דיזה ככי נוהג כמו רבי עושה הגלי איתו כמו רבי עקיבא כפלו הנשיא חייב בכולם menos Shemiyat Kol. Mas aquí parece que va también sobre Shemiyat Kol, porque mencionó a las tres. Ya vamos a ver a qué mara. Y también Kashé, principalmente Kashé sobre Mashiach. Mashiach, si es Rebbe Akiva, faló Meforaj, que está patura, acabamos de ver a Derashá, a Kohen, a Gadol, Eze, Korban, a Aarón, el Inoten, o Rebbe Ored, ni un, dos, tres. Entonces, la Mishnah continúa. Ela, Sheen Kohen Gadol Mashiach, Hayab, Atumah, Midah, Bekod Hashav, Dibur y Bishimon. Entonces, no hay opinión de Rabbi Akiva. Para Rabbi Akiva, Mashiach está patur completamente. Y también para Rabbi Yosef Galilí, por diferentes motivos. Para Rabbi Yosef Galilí, porque faraón nunca puede ser pobre, o Kohen Gadol. Para Rabbi Akiva, por causa de Zekor Ban Aarón. Entonces aquí opinión de Rabbi Shimon, una tercera opinión. ¿Qué dice Rabbi Shimon sobre el Kohen Gadol? Que de esos tres pecados de Oreb y Ored, Sotumat Migdash Bekodashav Epatur. O pecado de entrar impuro en Obet Amigdash, o comer Korban impuro sin querer, Tapatur de Korban Oreb y Ored o Kohen Gadol. Más Shemiyat Kol y Bitu Sefatay Metahayab. Y vamos a ver algún motivo en la que mará. Luego, ¿qué tiene de especial? Midash Bekodashav. Hasta ahora no vimos esa diferencia. Porque mismo en la primera Mishnah que mencionó Lot Asesheba Mikdash, que era que Obedin Tapatur de Tumad Mikdash, más explicamos Uadin las otras dos, Bitu y Sefataim y Kol. Porque todo dependía que Olebe Ore o Tzibur está isento. Umayem Mebiin. Korban Oleb y Ored, que dice, cuando traes, cuando falamos
que también Nasi y Mashiach son Hayabim, como Yahid, no Corban especial de Eli. No falamos que Nasi trae Sair, y Mashiach, que o Kohen Gadol trae Spar. Trae Oleve Ered mismo, como cualquier individuo. E Ashir, entonces va a traer Keves. Eso que dice el Bishimón. Mai Hayabim, los casos que son Hayabim, porque Kohen Mashiach, en mitad de Kodashata Patum, nosotros dos, Eli trae cual Oleve Ered. Yo nací siempre, según Rabbi Shimon, traes Oleve Ored. Rabbi Eliezer Omer, anasí me bisair. Otra opinión en relación a nací, concorda con Rabbi Shimon que traes, y no como los anteriores, Rabbi Yose Agli isentó a un nací. Rabbi Akiva, Hayab de dois, mas no faló que Corban. Rabbi Akiva, vamos a ver que es par que traes, así va a decir al final de Perec. Mas Rabbi Eliezer dice, o nací cuando traes por esos pecados de Oreb Ored, traes o corban específico de él, Isair, y no o corban Oreb Ored como Rabbi Shimon faló. Rashi resume entonces que tenemos tres opiniones en relación a nací, sin considerar Rabbi Eliezer, con Rabbi Eliezer sería la cuarta opinión. Rashi dice, Shalosh machlokot badavar. Último Rashid Mishnah. Cuando dices el lenguaje, no hay que tener tres discusiones. Ten tres opiniones en relación a Sair. Rebbe Yosef Galili Sabar, nací un Mashiach peturim mikulam. Nací un Mashiach está exento de todos los tres pecados de Rebbe Yosef. Rebbe Akiva Sabar, nací Hayab Bekulan, Juz Meshimi Alkol, nací Tahayab. El no tengo pitur de rico, por ser rico, que nunca va a ser pobre. Como faló la Mishnah. Yo se me acuerdo porque no tengo testimonio. Un Mashiach, patur mikulan. El Mashiach concorda, que está patur como aprendimos desde Corban a Aarón. Tercera opinión es Rabbi Shimon. Sabar, nací un Mashiach, hayabim bikulan. ¿Y cuál Corban? Oleve y Ored. So que o Mashiach no va a tener tu más medida de Kodashab. O Mashiach no es Bekulán en dos casos. Mas cuando traes tras Oleve y Ored, según Rabbi Eliezer, o nací tras Sair. Corban era un Dabar, no final, ¿cómo ficó? ¿Ficó si era o Bedín que trazía o si era o Cajá que trazía, ¿no? Sí, ficó discusión. Rabbi Meir dice Bedín y Rabbi Shimon Rabbi Uda dice. Tres opiniones. Rabbi Uda dice o Pogo y Rabbi Shimon os dos. O Bedín y cada tribu y tribu. Mas vimos aquí, está Mishnah como Rabbi Meir. Pues se dice como Yalajá, como Rabbi Meir. La regla en general, cuando discute Rabbi Meir y Rabbi Shimon y Rabbi Uda, alajá como Rabbi Uda. Es como fue marcado aquí, en Daf He, estudiamos esa Mishnah. Aquí marcó Rambam como Rabbi Uda. Yud Bet Shevatim, Mevin, Yud Bet Parim. Alajá como Rabbi Uda, y mismo que tenemos. Está Mishnah como Rabbi Meir. En varias oportunidades, el lenguaje de Mishnah es como Rabbi Meir. Como explicó Rashi en la que vimos Onte y Oshi. Que en Hayabim, a la serie entonces, en Bedin Hayabim. Quiere decir que el Hiyub es sobre el Bedin. Parece que Rashi tenía que irse en Bedin Hayabim. En lugar de en Hayabim. Si es agresado, entonces está claro que Stama como Rabbi Meir. Así faló Rashi. Gemara. Tania, Rabbi Shimon, allá no ten klal. Que dice aquí lo último, lo que tenemos que explicar. La última parte de la Mishnah, porque la primera está clara y ya fue explicado todo. A partir de Rabbi Shimon, que faló sobre Oreb y Ored, eso que tenemos que explicar el motivo. ¿Y cuál es el objetivo de Rabbi Shimon? Que onasí tapatur de tu más, el Kohen Gadol Mashiach, tapatur de tu más mitad de Kodashab.
Mas aún así está hayab de todo. Rabbi Shimon haya noten klal. Él daba una regla. Koshe hayachid beasham taloy. Todo korban que un individuo trae a Shem Talui, que si todo pecado que un individuo trae a Shem Talui, anasi kayotze bo, también anasi trae a Shem Talui, Mashiach ubetim peturim. Eso como vimos en la Mishnah, la regla de Shem Talui. O Kohen Gadol y ubetim están exentos de Shem Talui. Bekoshe ube Hashem Badai, cuando se trata de Hashem Badai, o sea, Shamot, por pecados específicos, nació Mashiach a Yosef Baen. También nació Mashiach a Tachaya, ubedim peturim, so ubedim peturim. Shemiyat kol, ubitusufetai, betumam idal bekol ashab, o tres pecados de Rebbe Ored, bedim peturim, ubedim tahizento, como vimos en las Mishnayot anteriores. Nació Mashiach a Yavim, como faló aquí Rebbe Shimon, y no como Rebbe Yosef Ari, como Rebbe Akiva. Ela, שאין הנשיא חייב בשמיעת הכל, אינסו קונקורדה כמו רבי עקיבא, כאנו פעלו הנשיא חייב, איסוף עלו נמשנה, אלא שככהן גדול נוטה חייב לתומם מידש. אינו איזנטו, נופעלו, אומה איסף סיום פרעו נשיא, אלי קונקורדה כמו שפעלו רבי עקיבא. או נשיא נועה חייב לתסטימוניה, תונת הפטור זה עולה ויורד אין שמיעת כל. ולא משיח בתומה מידה בכל השאב. כל שהוא ועולה ויורד, נשיא כיוצא בו. תמיין נשיא החייב לעולה ויורד. משיח הוא בית דין פטורים. יקיתם עוד אינו, מה קונטרדיציון? בית דין פטורים, תודה בן, שפלו. משיח פטורים? הכבוד יפעלה כרבי שמעון פלו. כי הוא משיח, או כהן גדול, אתה חייב לעולה ויורד, אין דוס פקדו, סון תומה מידה בכל השאר. ראוי, תהה גופה קשייה. הפרופה ברייתא לרבי שמעון זה קונטרדיס. אמרת שאין משיח חייב בתומה מידה בכל השאר. כי הוא משיח, נותה חייב בלפקדו נטרל ובית המידה שימפורו. האי נטרל זה עולה ויורד. בתומה מידה בכל השאר הוא דפטור, אבל שמיעת הכל ביטול שפתיים חייב. Deducimos que los otros dos pecados sí es Hayab o Kohen Gadol. Ima Sefa, Vesha Sefa, Koshu Beore Beore, Nasi Kautsebo, Mashiach Ubedim Peturim, o Nasi Tahayab, más o Mashiach, y Ubedim tan isentos. Y ahí que es isento de los dos tres, parece, porque Katani Mashiach Ubedim Peturim, junto con Bedim faló, no da para aplicar a Sefa. Que está patur de tomar mitad de Kodashab. Porque más Betín Peturim Miku León, así como Betín Patur 2-3, a Mashiach Patur Miku León. También Mashiach Tapatur 2-3. Esa es la opinión de Rebbe Akiva. Mas acá Rebbe Shimon Nagresha no faló eso. Casi nada de ese contradice. Amarabuna Beyoshua Lokashia. כאן בדלות, כאן בדלי דלות. ורבי שמעון סבלה כרבי עקיבא בחדה ופעלי כאלה בחדה. סבלה כרבי עקיבא בדלי דלות דפטור. נוספה למוס אין עמוד א', כרבי עקיבא דיס כהן גדול הפטור טוטלמנט דורי ביורד, פורקזה כאינו הזית פעלי דלי דלות. עשירית היפה, פלמוס זה קורבן אהרון. So ese es obligado y no otros. Entonces, ya que no existe darle la luz, Rebbe Akiva faló, por eso está para todo de todo. Mas, Rebbe Shimon sustenta a Rebbe Akiva para explicar todo bien, darle la luz está para todo. Él no entiende, le ajadme él, que si uno existe, no existe los otros. Y discute Bejada en Dalut y en Ashirut. Si él es Ashir o pobre medio, él le trae. Bombas. O Kohen Mashiach, ¿por qué pecados? Por dos pecados de Ole Beored. Que Shevuat Bitui y Kol. Shevuat Kol. De testimonios. Mirabe Kodashab, Tapatur, eso vamos a ver por qué después. Ahora en la próxima parte.
Tá, agora entendemos o que falou a Baraita. Quando falou Patur, é Patur de Asirita e Fá. Se ele é Dalet Alut, quer dizer que não sustenta a Derashá de Acherim, Gadeleu Mishelechav, que o Kohen Gadol deve ser rico obrigatoriamente. Não sustenta isso. Então, se ele é pobre, no nível de Dalet Alut, aí é que falou que Mashiach está Patur de todos os três. Mas se ele não é tão pobre assim, é só Dal ou Ashir, ele está chayav de Corban Olev e Yored mesmo, não para Olev e Yored, pelos dois pecados, e menos Tumá Mitav e Kodashav. E la Sheé Kohen Gadol chayav de Tumá Mitav e Kodashav, falou Rabbi Shimon na Mishnah. Amar Hizkiah, Maita Madre Bishimon. ¿Cuál es el motivo de Bishimon? Que Izeta Kohen Gadol sobre ese pecado de entrar impuro. Distibe, Nihleta, Anefe, Shaim y Toja Kahal. Dos, tres pecados de Olev y Ored, si vamos a ver. O único que tiene castigo de Karet es quien entra no Beta Midash impuro. Si ve propositalmente, ten Karet, sin querer, Olev y Ored. Mas los otros dos pecados de jurar en falso, Shewab Bitui, no ten caret, apenas lo hace. Y también de no testimoniar, Imloy aquí ven a Sabono, y apenas un lota hace. Por eso que pasa esa diferencia. Y él dice así: aquí ten caret. Mishe Corbanó, Shabele Kahal. Ya que te quito mitoja Kahal, ¿cuándo que traes Olebe y Ored? Pero pecado de Tumat Mikdash Bekodashav, cuando el Corban de Eli en Sheral es igual al Corban de Kahal, y hasta de Shein Corbanó, Shabele Kahal, en otras mismas, ¿cierto? Porque aquí, Fador y Bishimon, cuando traes, traes Olev y Ored, mas en otras mismas, es par. O Corban de Kohen Gadol siempre es par, y no quisba Beseira, por eso está isento de Tumat Mikdash Bekodashav. Porque está escrito la Shon Mitoja Kahal. Que si no por el fato de Karet, no es eso que muda. Porque está escrito Mitoja Kahal. ¿En qué nací también? El Corbanó Shabel a Kahal. Nací también. Entonces, ¿por qué no dicen todo aún así? Porque o Corbando nací es ahí, en todas las mismas. La misma de allá. Y el Bishimon faló me forash. Que nací Hayab Kulan. Menos Edut, porque no tiene obligación de testimoniar. ¿Por qué es Hayab? De Tumat Mikdash, sí es Hayab. ¿Por qué? Si tiene esa tela ya, responde. Ya bebe capará de Yom Kippurim. En Kippur, por lo menos, o rey, te encapará con Sair Lashem, como todo Am Israel. Y no como Kohen Gadol, que tiene un par Hatat Asher Lo en Kippur, un par especial para él. ¿Qué decir? O Kohen Gadol es totalmente diferente. Para cualquier mismo traes par. Y también en Kippur es diferente. O nací, te acepto con cualquier mismo es diferente. Esa, y más en Kippur, pero menos un día, dos años igual. ¿En qué? Cuando Name lo Shabu le Kaal, ve capaz de Yom Kippurim. Entonces, si usted oye a Kippur, todos los Kohanim tienen un Corban especial. Tienen un Corban que es Ail para todos los Kohanim. Y no como todo Kal, aunque sea Patur, los Kohanim, a filo Kohen Ediot, de Tumat Midav Bekodashah, que no traigan Olev y Ored. Y no solo Kohen Gadol. Pero más la propuesta para Shu, Beshear Mizvot de Shana Kula. Kohanim, Shabu, Lekal, Beshear Mizvot, de Shana Kula. No año entero son iguales. Cualquier pecado está escribado seguirá. Nos falamos Mashiach. Es diferente. Pregunta Mashiach, Name, a Shabu, Beshear Mizvot, de Shana. Mashiach también. Es como es igual. Le falamos que traes par. No, entonces si tú. Aquella palabra que a veces es igual. De él, mucho. Dice así, y coemos y aname a Shabele Kal Beshear Mizvot de Kola Shana Kula, de Kiorá,
Eso, vimos antes, cuando Jorá y Matzibur, existe a veces que él se isenta con local, está cierto con un par, pero con par el endavalle Sibur, si él orientó la misma orientación errada de Obedín, y pecó él, o Cohen Gadol, junto con Roba Cajal, él no trae corbán. Entonces, existe un igual, un momento del año, pero menos, puede existir que él fa escapar con todo cal. ¿Por qué no hablamos eso? Entonces, ¿por qué vos isenta él? Dice que no me toque con lo cal. Ela amarraba. Ima haji. Mishihatato shabela yehidim. Umay niu cajal. Aderashá es diferente. Mitoja cajal quiere decir que la forma de pecar para la obligación de Corbán tiene que ser igual a cual. ¿Cuál es? Shigat Maase. Falamos que el Cohen Gadol es diferente, que eso trae con Jora'a. Y eso es lo mejor que mencionó Rashi, que faló que el Eliezento Legambre. Si no tiene Jora'a, no traes como Yahid, Tapatur Legambre. A diferencia del rey. O rey, está cierto que el Corbán es diferente. Sí, trae Sair. Mas con la misma característica son los pecados. Cuando se obliga de Corbán, Shigat Maase, no precisa orientación. Es que si hoy face. Mas o Cohen Gadol precisa orientación. Si no está patur legambre. En ese sentido que no es como cal. Una forma de pecado. No el tipo de pecado, de Corbán que traes. Entonces dice allí, eso que falamos de él, Yatzá Mashiach, Shein Haito Bishgaga, que si no es Shigat Maase. Entonces, ya que el pecado no es igual a Yahid, le fija patur betumam midabe kodasha. Entonces, esa de la ya, benigretá nevechay mitoja kahal, que el pecado de Eli, a forma que se obliga de korban hatat, es diferente de todo kahal. Pero cuando habla de todo kahal, se refiere a todo kahal individualmente. Todo kahal individualmente trae korban con shigat maase, con gadol no. Ahora falta eso, la última opinión. Rabbi Eliezer Omer, Anasí me vi sair, y apagamos la palabra Bejulé, porque a Mishnah acabó, no tiene etcétera aquí. Él discutió con Rabbi Shimon, ¿cuál es el corbán que traes o Nasí en esos pecados de Levi Ored? Falamos que Nasí traes sobre dos pecados, menos testimonio, él traes corbán. Según esa opinión de Rabbi Shimon Rabbi Eliezer, vimos ya que Rabbi Yosef Agali isenta legambre porque él es Ashir y nunca va a ser a mí. Mas Rabbi Shimon es como Rabbi Akiva, que nací haya bekula, juz me shimiat kol. So que Rabbi Shimon faló, ¿cuál es el corbán que traes? Como todo povo, oleve oredo. Ya que Ashir, traes un keves. Rabbi Eliezer faló, no, Sair. Mesmo en esos dos pecados que otros traen en Levi Ored, él trae Sair. Y también vamos a entender cuál es la opinión de Rabbi Akiva, que faló que Onasí es Hayab. Él no se expresó cuál es el Corban. Eso faló, Onasí es Hayab y Kulam, Juz Meshimiat Kol. ¿Hayab de qué? Así le explicó en la misa el corbán Olevi Ored, que es como Rabbi Shimon. Rabbi Akiva como Rabbi Shimon que Olevi Ored. Eso vamos a ver también en Mashiach. Rabbi Akiva en Mashiach lo pires ve matritin. Eso también va a faltar ver ahora. En Cohen Gadol, que para Rabbi Akiva es Hayab, para lo que no es Hayab, no, Cohen Gadol. No ten, ya que no tiene asirita efa, tapatur legambre faló. Tapatur de esos tres. Eso. Tapatur de Olebe Ored, más vamos a ver que sí es Jaya par. Falamos que tapatur legambre, los tres, por causa que no existe asirita efa, no existe nada. De Olebe Ored, vamos a ver que es Jaya de par. Más eso es otro punto. Primero vamos a ver ahora un así. ¿Por qué Rubiriese dice que nací trae Sair? Amar Rabbi Yohanan, lo amar Rabbi Eliezer, el abetumá, mi llave con Yashab. No como parece la Mishnah,
que le viene hablando sobre el pecado de Nasi, en todo lo que existe, que son dos, Tumá Migdash y Shevuat Bitui, solo en Migdash Bekodashá trae Sair. En Shevuat Bitui concorda que trae Soleb y Ored. Y Edut no existe, que si los tres pecados cada uno es diferente, según Bibliese. ¿Y por qué? Oil, Benemar, Bo, Karet, Kebe, Kebua. Porque existe una semejanza con Hatat Kebua. Nos falamos que Onasi Tapatur, por ser Oleve y Ored, mas, ¿está cierto que Corban Oleve y Ored? Mas, pero es un pecado de Karet, como todos los otros Hatat. Todo Hatat arregla eso, se trata de Hatat Kebua cuando ten Karet. Y ese pecado de Tumá Midash ten Karet. Entonces, ya que se parece en ese punto, Eli Ejayab Sair, así como pecado de Hatat Kebua, que todo el mundo trae Kisbao Seira, o Nasi trae Sair, también ahora falamos. Ya que ten Karet, o Nasi trae Sair. Amará papá, ajiname mi estabra, así es lógico decir. De isa catar bilieza, al culeón camar. Si vamos a decir que bilieza sobre todos faló, todos, no dauca todos, porque ya falamos, Edud no existe. Mas faló sobre todos que existe, trae Sair, que sería también Shevuat Bitui y Midah Bekodashav, Migdi. Sair Nasi Upar Mashiach Binkom Yahid Hatat Kai. Esas son equivalentes. Cuando Yahid trae Kisbao Seira, o Mashiach trae Par, y Sair trae Nasi. Nitninam en Mashiach, Mevi Par, Beshemiat Kol, Ubitu Sefataim. ¿Por qué no faló que o Mashiach trae Par? Eliseo faló, Nasi me vi Sair. Si para él y es personas especiales, trae un corbán especial y no Rebbe Ored, también Mashiach, haré Mashiach y Hayab para él. Y solo falamos que Patur, como según Rebbe Shimon, es Patur de Midas Bekodashab. Mas para nosotros es Hayab los tres pecados. Los tres pecados de Rebbe Ored, para Rebbe Shimon, o con Adol de Hayab. Sobre Rebbe Akiva faló Patur. Entonces, ¿por qué no faló que es Hayab Par? El amedroca tan en Mashiach. Yamamina, tu mami dabe kodashab cae de Mashiach Patur. Porque se refiere a Rabbi Eliezer al pecado sobre tu mami dash. Que él dice que trae Sair por el motivo que falamos. Que ten Karet. Y ahí no puede falar que Mashiach trae Par. Porque Mashiach es Patur. Mashiach es Patur de tu mami dabe kodashab. Porque sustenta como Rebbe Shimon, que aprendimos ahora que Mashiach está para tú, por causa que el pecado es diferente, que no es Shikat Mase. Amale Rabuna ben Atadra, papá. Mimai, dime Rebbe Eliezer, Kuleon. Uwe Mashiach, Sabara, que Rebbe Akiva. Llama Mashiach para tú, Mikulan. ¿Por qué vos estás diciendo que Rebbe Eliezer sustenta como Rebbe Shimon, que Mashiach sota para tú? De Midash Bekodashav. Vamos a hablar que Rebbe Eliezer sustenta como cuando faló Nasi, Sair en todo. Que dice Shevuat Bitui y Midash Bekodashav. Entonces no tiene relación porque tiene Karet. Siempre que trae, trae su corbán de Eli. Ay, entonces Mashiach, ¿por qué? Ahí te la pregunta, ¿por qué no faló Mashiach que trae Spar? ¿Por qué Mashiach sustenta como Rebbe Akiva? Que está para todo de todo. Nos falamos de tres pecados para Rebbe Akiva, ya que no tiene Asir y Taifa, no tiene nada de Oleb Ored. Y ahí ve un Hidush. Amalo, Rebbe Akiva, mi patale, mi par. Rebbe Akiva fue lo que está para todo de Oleb Ored, mas no de par. Entonces también aquí, ¿por qué no fue Rebbe Eliezer que el Mashiach trae par? El Abadá, que eso se refiere a Midas Bekodashav. Midah Bekodashav que trae Sair, por ter Karet.
מה שבו הביטוי, כנותן כרת, רייס עולה ויורד. יבורס הנופלו זה משיח, בוקר משיח, אין מקדש בקודש עכשיו, סוסטנטה כמו רבי שמעון. כנא אזיסטה. Porque si vas a suscitar como Rabbi Akiva, ¿de qué manera? Que si sea como Rabbi Akiva o como Rabbi Shimon, da para entender por qué no mencionó, no faló Rabbi Eliezer sobre Mashiach. ¿Por qué? Porque está falando sobre tu mamita, Bekodashav. ¿Qué va a decir que o Mashiach? Tu mamita, Bekodashav, aquí faló, ya que te encaret. On así trae Sair. ¿Qué va a decir? Que Omashiach trae Spar. Según Rabbi Shimon, Bichla está Patur. Y según Rabbi Akiva, imagíname, va a traer Par. No, pero que no era por Karet. No era por causa de Karet. Eso, por causa de Karet, faló Rabbi Shimon, que está Patur. Omashiach, ya que el Corban es diferente, ¿no? No por causa de mamá, me nijretá en el fecho y me toca cal. Por causa de caret, ahora, Rabbi Eliezer faló, o nací. Por causa de caret, se parece a Hatat Kebuá y trae Sair. Mas entonces, ¿por qué no faló par? ¿Por qué? ¿Por qué no faló Mashiach? Porque sucede como Rabbi Shimon. Que Mashiach tapatur en tu mamita de Kodashav. Si es como Rabbi Akiva, ahí sí debería falar que trae par, porque para Rabbi Akiva trae par. Tapatú de Kulán de Oreb y Oreb, trae par. Betú lo midi. Y sobre eso no tengo más que objetar. Que si está claro que Rabbi Eliezer solo se refirió a tu mami Dabe Kodashav, sobre eso faló que aún así me vi salir. Amar Rabbi Hanan. Moder Rabbi Eliezer, Sheen, me vi a Sham Talui. Eso es Girsaki, ¿cierto? En la letra Dalet. Salir a más a Sham Talui. ¿Qué dice él? ¿Cuál es el ojito? ¿Qué tiene que ver ahora Sham Talui? Porque nos falamos que Oleve Ored, lo que es Oleve Ored no es Hayat de Sham Talui. Sham Talui es pecados que si es certeza es Hatat Kebuá, cuando es dúvida, trae Sham Talui. Ahora que Rabbi Eliezer faló que mismo Oleve Ored, o pecado tu mami ya ve con Hashem, que ten caret, se parece a Hatat Kebuá. Por eso obligó a traer Sair. Entonces, alguien, no nací, cualquier un que peca en tu madre de Abe Kodashav y ten duda que traiga a Sham Talui, porque se parece a Kebuá, porque ten caret. Eso que dice. En relación a Sham Talui no fala esto. Solo en relación a que aún así me vi Sair. Faló que es suficiente con la semejanza de Karet. Mas para Sham Talui precisa ser mamash Hatat Kebuá. No es suficiente con ser Karet. Tanet Agamar Abshishat. Uma Baraita fue estudiada en la frente de Abshishat. Hashem Talui va a tu mami Dabe Kodashav. Justo inverso, dice: Hashem Talui se trae por una duda de quien entra impuro no meta Migdash. Cualquier yajid. Amalo de Amar Ejamani. ¿Quién es esa baraita? Rabbi Eliezer. De Amar Oíben y Mabocale Kebuá. Maite Nasir Seir Alea. Ya que Rabbi Eliezer faló que tu mami Migdash, ya que ten Kale, es como Kebuá. Y por eso nací trae Sair. Entonces también hoy aquí traes a Sham Talui, porque ten caret. ¿Cuál es la regla de Sham Talui? Ten que ser Hatat Kebuá. Ten caret como Hatat Kebuá. Entonces, pregunta, esa baraita, ¿no se va a colocarla como Rabbi Eliezer? Ve a Rabbi Ohana, modo Rabbi Eliezer, se me va a Sham Talui. Rabbi Eliezer solo se refirió a Nasi, pero no para Sham Talui, Kashia. Dice así Kashia que dice que esa barata está errada, no tengo cómo explicarla, no va como nadie, porque eso daría para aplicar como Rabbi Eliezer, mas también Rabbi Eliezer, según Rabbi Yohanan, concorda que no traes a Sham Talui, por eso
Esa halajá, que Hashem Talui precisa Hatar Kebua mismo. Adran Alaj, Ora Kohen Mashiach, Adran Alaj, Ora Kohen Mashiach, Adran Alaj, Ora Kohen Mashiach.